Okay, guys, good morning. Welcome to our first class on this third period. It's a pleasure to see you again. Bienvenidos nuevamente a este tercer periodo, nuestra primera clase del periodo. Es un placer volveros a ver, es un gusto volver a estar con ustedes aquí nuevamente en estas clases. Entonces, welcome back. Bienvenidos nuevamente, chicos. For today, we're going to start the unit 5 of our book. Okay, and we're going to work with comparatives. Vamos a trabajar con los comparativos. Vamos a empezar hoy con esa parte. ¿Listo, chicos? Entonces, les voy a compartir pantalla y vamos a ir trabajando. Les recomiendo, por favor, que tengamos el cuaderno y el libro a la mano porque vamos a trabajar una parte gramatical en el cuaderno, ¿sí? Esto de comparativos son unas cosas, detalles que hemos tenido en cuenta para escribirlos en el cuaderno. ¿Listo? Entonces, en un momento les diré. Por ahora, vámonos para el libro. So, I'm going to share my screen. The way you can see my book. No sé qué página. And let's go to the page 50. Page 50, the unit 5. Wow, I'm bigger. Wow, I'm bigger. 50, page 50. 50. Página 50. Okay. Okay, guys. And the lesson one is I'm happier today. Look, listen, and say. So it says, look, I'm bigger and I'm thinner. Okay? Chicos, I'm gonna ask you, ¿cómo ven acá este chico y cómo lo vemos en el espejo? ¿Cómo está acá este chico? Es pequeño. On the mirror. Ya les digo cómo entonces acá. La fecha de hoy, today is Friday, July 17th, 2010. Okay. The topic for today are comparisons. Okay. Oh my God. Comparative. And let's start with a vocabulary. Vamos a comenzar con este vocabulario. Y va a ser muy importante que nos lo aprendamos. Son adjetivos cortos que debemos aprender. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué es old, qué es short, qué es thin, qué es chubby, qué es tall, qué es young y qué es long. ¿Listo? Ok, chicos. And so, ¿qué será old? Chicos, ¿qué será old? ¿Alguien sabe qué es old? ¿A qué hace referencia old? ¿Sabemos a qué hace referencia old? Note. Old me hace referencia a algo viejo. ¿Sí? A viejo. Short, ¿qué será short? Cuando yo hablo de short es porque uso unos pantalones muy ¿qué? Muy grandes, largos. No, cuando te dicen ponte un short. Cortos. Entonces short es corto, ¿cierto? La chica en el espejo se veía thinner, por lo que thin es ¿qué? Flaca. Flaca o delgada. Listo, delgado, delgada. Pero la chica en realidad era más que. ¿Era qué? No era tan flaca porque ella era qué. Gordita. Ella era gordita. El chico en el espejo se veía más grande, pero también se veía en cuanto a tamaño más que. Alto. 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 El opposite para viejo, ¿qué es? Una persona que no es vieja porque es una persona que. ¿Cuál será el opposite de old? ¿Qué será el contrario de viejo? ¿Alguien qué? Niño. Ok, un niño es alguien joven, ¿cierto? Good.
Y algo que sea muy extenso, algo que sea bastante... largo. Es algo largo. Ok, guys, please. These are adjectives. Esos son algunos adjetivos que vamos a emplear ahorita para resolver la otra parte, ¿listo? We have old, short, thin, shabby, tall, young, and long. Vamos a copiarlo, por favor. Ya, profe, ya podemos copiar. Por favor, copiémoslo, sí. Copiémoslo en el cuaderno y ya avanzamos. Sí, bien. Listo, profe. Perfecto. Sofía. Ok, hold on to Sofía. Espera un momento, Sofía, a que termine y avanzamos. ¿Cómo aquí? La guía, porque tú la imprimiste aquí en inglés. Chula. Ay, Camilo. Saque la guía. Hola, profe. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Ok, great. Qué bien. Excelente. ¿Listo, Sofía? Dale, profe. Ok, dale, tranquila. Buenos días, profe. ¿Cómo? Buenos días, Gabriela, ¿cómo estás? Bien. Ok, perfecto. Gabriela, esto, ¿tienes tu cuaderno y tu libro a la mano? ¿Bien? ¿Tu cuaderno y tu libro? No trajo porque... Oye, no, vos quieres ir a la casa, es el otro, es a la casa familia. Ah, ok, vale, tranquila. Listo. Luego te... Igualmente el video va a quedar en YouTube para que te adelantes, ¿listo? Para que te adelantes con la parte, con esta parte cuando ya tengas el cuaderno, ¿bien? Listo. Ya traen la guía, que la guía está yo nadie se la di, claro, no señor. Es como que es inglés. Esa es irreconocible. ¿Vale? Después Sofía. Ven, chico, mientras Sofía vuelve, vamos a avanzar en esta parte. Gracias, Sofía. Profe, ¿también lo tenemos que escribir los cuadernos en el libro? Esta parte sí, esta parte vamos a hacerla acá. Ok, chicos, entonces por lo menos este señor de acá, ¿qué es? How do you say to this? Viejo. And how do you say viejo en inglés? ¿Cómo dices viejo en inglés? ¿Cómo dices? Old. Old, that's right. And how do you say it to this? This is a boy, but he is joven. Pero cómo le dices a este? Él no es viejo, él es que joven. ¿Y cómo dice joven en inglés? How do you say joven in English? Young.
John, that's right. This girl and this girl. This girl is que. Si comparamos esa chica con esa chica, esa chica, ¿cómo es? Es más que, es la que. Is tall, is short, is tall. Is tall, she's tall, that's right. And this one, ¿y esta? ¿Y esta es? Pequeña. And how do you say pequeña o bajita en inglés? ¿Cómo decimos? Remember, short, we say short, okay? This snake is, ¿cómo es esa serpiente? ¿Es qué? Largo. And how do you say largo in English? How do you say it? ¿Cómo lo dices? Long. Long. And this one is... Isn't large. El más que. This word is. Este gusano de acá, ¿cómo es? Más que. No es largo, es más que. Pequeño. Pequeño, or we say short, right? This man is, and this girl is, this woman is. ¿Cómo es el señor y cómo es la señora? We left thin and chubby. ¿Quién es el chubby? ¿Quién es el chubby? ¿Quién es el chubby? ¿El señor o la señora? Who's chubby? La señora. It is chubby because the man is thin. El señor es delgado. ¿Cierto? Entonces, el señor es delgado, la señora es chubby, es gordita. Okay, guys, please copy on your notebooks. Por copiamos esta parte on your books, en el libro, perdón. Cubrimos esta parte en el libro para poder avanzar. Please. Ready? Okay. Wait for Gabriela and Sofía. Okay. Ready? Okay, pretty good. Gabriela and you. ¿Listo? ¿Tú tienes el libro, Gabriela? ¿Tienes el libro ahí a la mano? Me dice que no. ¿Sí? Okay. ¿Tienes el libro? No. No. Okay, vale, tranquila. Luego te me adelantas con el video te adelantas, okay? Okay, guys. Now, here we have this part. Younger, older, younger and older. Who is the young? ¿Quién es? ¿Quién es joven y quién es viejo? Who is John? El señor es viejo y la niña es joven. Okay, that's right. Remember that we say John para decir joven and old para decir viejo, ¿cierto? But we say younger. Y este younger and younger, este younger tiene una ER at the end, tiene una ER al final. Por esta ER, at the end, esta ER al final, yo voy a decir, soy más joven. ¿Sí? Ya no voy a decir joven. O sea, si fuera solamente young, yo digo joven. Pero como tiene esta ER, yo digo más joven. Yo soy más joven. In the same case, this one. En el mismo caso para este. Como es old. ¿Yo soy más viejo? Old es viejo, pero como está older, tiene una ER, yo digo más viejo. Soy más viejo. Ella es más joven y eres más viejo. Ok, we compare. Estamos comparando. So, use them to compare. Úsalos para comparar. And younger. Soy más joven. And older. Soy más viejo. Ok. Ok, guys. And we have these ones. Tenemos estos de acá. So, let's listen and let's repeat. Tall. Tall. Please say tall. Guys, please repeat. Tall. Tall. Taller. Alto, sí, alto. Tall. Taller. Yo soy más alto. Tall. Taller. Alto, más alto. Short. Short, ¿qué es? Short es
Corto. Corto o bajo. Yo soy más corto. Más corto o más bajo. Shorter, más bajo, ¿cierto? Old, what is old? ¿Qué es old? Old es viejo. And older. Older. And when we say older, what do we say? Yo soy más viejo. Young, what is young? Young, joven. Younger. Yo soy más joven. Más joven, pretty good. Big, ¿qué será big? ¿Qué será big? Oh, llamámoslo por acá, big. Por acá no está big, vamos a añadirlo por acá también. ¿Qué será big? Ah, añadiendo por acá el vocabulario. ¿Qué será big? Big es grande. ¿Ok? Big, grande. Ahorita le doy chance para que copien esta segunda parte del vocabulario. Big es grande. ¿Y qué, entonces, qué será bigger? ¿Qué será bigger? Yo soy más grande. Más grande, pretty good. And this part, miremos esta parte. En esta parte, esta tengo una doble que. ¿Qué pasó acá? Acá no tengo una sola ER. Acá tengo una letra adicional. ¿Cuál es la letra que tengo? Girl. ¿La cual? Girl. La girl. Girl. ¿Pero qué? Acá solamente le agregué ER, ¿cierto? Pero acá le agregué una G adicional. ¿Cierto? ¿Sí la notan? Acá tiene una G adicional. No solamente tiene una ER, sino que aparte de eso tiene una G. ¿Por qué pasó esto, chicos? Cuando tengo adjetivos que terminan en consonante, la B es consonante vocal. ¿Consonante o vowel? ¿Qué será la B? ¿Consonante o vowel? Chicos, ¿qué será la B? ¿Consonante o vocal? ¿Recordemos las consonantes y las vocales? ¿O no? ¿Recordemos cuáles son las vocales? A, E, I, O, U. ¿Cierto? Las que no están dentro de ese grupo son las consonantes, ¿verdad? Entonces, ¿la B es una consonante o una vocal? Chicos, a los mudos. Hey, chicos. ¿La B es consonante o vocal? Sofía, ¿qué dices tú? ¿La B es consonante o vocal? Activa el micrófono, por favor. Tienes el micrófono apagado. La G es una consonante. ¿Y la I? Una vocal. ¿Y la G? La consonante. Pretty good. Entonces, adjetivos que terminen en consonante, vocal, consonante, que tengan esa terminación de consonante, vocal, consonante, debemos duplicar la última consonante. Double the last consonant. Doblar esta última consonante y agregarle ahí sí la ER. En el caso de big, grande, bigger, más grande. Pero como termina en consonante, vocal, consonante, yo doblo esa última consonante. Por eso es que acá aparece la G repetida. El caso de think. ¿Qué think qué es? Recordemos que es think. Ya lo copiamos en el vocabulario. ¿Qué es think? ¿Qué es think? Delgado. Pretty good. Y fin, me termina en ¿qué es la H? Sofía, ¿qué es la H? ¿Consonante o vocal? Sofía, ¿una H es consonante o vocal? Consonante. ¿La I? Vocal. ¿Y la N? Consonante. El mismo caso, se me repite la misma regla. Como termina en consonante, vocal, consonante, doblo la última consonante y le agrego ER. Thin, thinner, más delgado. Fat, vamos para fat. Sofía, ¿la F qué es? ¿Consonante o vocal? Consonante. ¿La? Consonante. ¿La es consonante? La vocal. ¿Y la T? Consonante, pretty good. Entonces, lo mismo, como termina en consonante, vocal, consonante, doblo la última consonante, que sería la T, y le agrego la ER. Recordemos que fat, también agregamos al vocabulario, fat es gordo. ¿Sí? Fat es gordo. Y fatter, más gordo que.
Pat Gordon. Pat Gordon. Lon. Profe, ¿por qué en esta no? En ¿cómo? Esta. ¿Qué pasa? ¿Por qué en esta no? ¿Por qué no se cumple? ¿Por qué no cumple lo mismo? ¿En cuál? ¿Por qué no cumple lo mismo? ¿En cuál? ¿En cuál? ¿En cuál? ¿En cuál? ¿En tal? En esta, la primera. ¿En esta? Porque recordemos que tal termina con dos L. Termina que termina con dos L. O sea, como tiene una consonante y una vocal, pero dos consonantes al final. Tiene dos L. ¿Ves? Mira, acá tiene una y dos L. Si fuera una sola consonante, sí, pero como tiene dos consonantes al final, entonces no cumple la regla. ¿Vale? Bien, chicos, long es largo, ¿cierto? Y longer es más que. ¿Qué es longer? Largo. Más largo. Largo. Right. Shobby, dijimos que Shobby era qué. ¿Que Shobby era qué? Gordo. Shobby era gordo. Como gordito. Pretty good. Y en este caso, este Shobby me termina en una I, en una I, ¿qué? ¿Cómo llama esta I? ¿Cómo la conocen ustedes? La Y. La Y. No, esa es la Y. Entonces, para el inglés, cuando termina esta Y la reemplazo por la I latina, por esta I latina, y ahí le agrego la ER. Entonces digo Shobby, digo Shobbier, ¿ok? Pero esta Y la cambio por la I latina y le agrego la ER. Entonces, Shobby gordito, Shobbier con I latina, ER, más gordito. ¿Listo? Entonces, la Y se convierte en vocal. En una Y, que es una consonante, la convierto en una vocal, que es una I latina. That's right. Y le agrego la ER. ¿Listo? That's right. Muy bien. Esa es la mecánica. Cambiar esta consonante por vocal, pero que tenga el mismo sonido, en este caso la I latina. Pretty, prettier. Mire que pretty también me termina en Y, la cambio por I latina y le agrego la R. Recordemos que pretty, what is pretty? ¿Qué será pretty? Pretty es bonita. Bonita. ¿Listo? Pretty, bonita. Ok. Happy me termina también con la Y. La cambio por I latina y le agrego la ER. Happy. ¿Qué es happy? ¿What is happy? Feliz. 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 That's right. Feliz. That's right. And noisy. Noisy, que es ruidoso. La cambio por I latina y le agrego la ER. Noisy. Noisier. ¿Listo? Noisier. Ok, guys. Chicos, ahorita les dejo cambiar el vocabulario. Vamos a terminar primero esta parte del libro y ya les dejo completar el vocabulario, ¿listo? Vamos a escuchar y completar las conversaciones y ya nos vamos para esa parte, para que terminen de completar esa parte. Trey, Fiona. Vamos a primero a terminar lo del libro y ya nos vamos para allá. Hoy vamos a escuchar esta parte. Esta es la file. Vamos a escuchar esta parte y vamos a completar lo que nos dicen acá. Sí, ahí está acá. Vaya, ya. Problemas técnicos que ya estoy solucionando por acá. Okay. Unit 5, Lesson 1, page 51. 5. Listen and complete the conversations. A. I'm taller. And I am shorter. B. I'm smaller. And I'm bigger. Ribbit. C. I am prettier. And I'm uglier. D. I'm chubbier. And I'm thinner. Okay, guys, let's listen again and let's pause and complete. Vamos a escuchar nuevamente y vamos a completar. Unit 5. I. Listen and complete the conversations. A. I'm taller. What do they say? And? ¿Qué dijeron? Taller. And taller. And taller. And? And I am shorter. I am? I'm sure.
Shorter. 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 Why is taller? ¿Qué es taller? Why is taller? ¿Más qué? Alto. Más alto. ¿Y shorter? ¿Más qué? Más bajo. Bajo. Más bajo. That's right. Keep going. B. Smaller. Yo. And esta parte, esta, yeah. Para acá. And small. Why is it small? Small es pequeño. Y como dicen smaller, me dice que es más que? Más pequeño. Más pequeño, that's right. And smaller. So, and this one is? And I'm bigger. Really? ¿Qué dijo por ahí? No, bigger. And? Bigger? Bigger. Es que suena muy rápido. Le dice muy rápido. And bigger. And bigger. Okay. And smaller and bigger. Keep going. I am prettier. I am? Prettier. 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 And he is? And I'm uglier. And he is? Uglier. Remember that ugly? Oh my God. Ugly is feo. O fea. ¿Listo? Ugly. Feo. And uglier. Y como termina en Y, la cambio por I latina y le agrego la ER. Okay. Uglier. And this one. Por esta parte. D. I'm chubbier. Am? Am? Acá me dijo que am. Es más que. Más que con respecto a este. Más que. I'm sure. Chubbier. Más gordo. Más gordito. Ay, my God, ¿qué pasó acá? Y acá es más. Thinner. I'm thinner. And he's thinner. Okay? That's right. Okay, guys. Ready this part? Doble N. Thinner, chubbier, prettier, uglier, bigger, smaller, taller, and smaller. ¿Listo? And shorter. ¿Listo, chicos? ¿Cambiamos esta parte ya? ¿Sofía, lista? No, profe, espere. Ok. David, ¿listo? David, ¿ready? Yep. Ok, good. Un momento, Sofía, para irnos para el PowerPoint, para que vienen de cambiar el vocabulario. ¿Listo? Ya, profe. Ok, bien, chicos, entonces ahora vamos a hablar, ahora sí acá. Recuerda que vimos esta parte en el cuaderno, ¿listo? Nos faltan estas de acá. Estas de por acá. Ahora sí las podemos copiar, ¿listo? Falta big. ¿En el cuaderno, profe? Sí, chicos, debajo okay. De donde estaba lo otro. Bueno. Que es grande, fat, que es gordo, pretty, que es bonita, happy, que es feliz. No, thank you. Ay, no dice que es ruido. Cuidoso. Profe. Small, pequeño, es ugly, feo. Tell me. Dime, Gabriela. Para abajo. Tú dices el micrófono, dime. Está en la casa. Pero eso de thank you. Tranquila, Gabriela. Gracias. Lo miras en el video de YouTube. Igualmente ahí va a estar. ¿Listo? Chicos, igualmente, si de pronto no alcanzamos a copiar todo el vocabulario, en el transcurso de la mañana voy a montar el video a YouTube para que lo puedan visualizar. ¿Listo? Y si de pronto faltó algo del vocabulario o algo de la clase, pues lo pueden visualizar nuevamente para que lo puedan copiar completo. ¿Listo? Entonces nos quedan 4 minutos de la videollamada y en cualquier momento pues, se puede cortar para que tenga presente. ¿Listo? Igualmente recordarles, chicos, que tenemos el homework
que son las páginas del workbook, ¿sí? Las páginas, no recuerdo exactamente qué páginas son, algunas páginas del workbook, ¿sí? Las páginas 30 y algo creo que son, 32 y 33, está en la guía donde indica, es la unidad 4 del workbook, para tenerlo presente. ¿Listo? Chicos, ¿quedó claro el tema de hoy? ¿Preguntas, dudas sobre el tema? ¿O todo está claro? Profe, ¿cuáles páginas hay que desarrollar? Del workbook, es que acá no me puedo ir de la pantalla. Si me muevo, se me quita para que ustedes copien el vocabulario. Son las páginas 30 y... no recuerdo exactamente. Debo mirar el workbook donde diga unidad 5, ¿sí? Son las 30, algo de la 30 y algo. Ahorita les digo, le digo a la profe Lupita para que ya, profe, la información. ¿Listo? Espere, profe. Tranquila que aquí va a quedar esto abierto hasta que se nos corte la videollamada. Si se nos corta, pues miramos el video en YouTube para que lo puedan hacer. ¿Listo? Profe, es esta página. Que diga unidad 5. ¿Dice unidad 5? Exactamente. ¿Qué páginas son? Por favor, recuérdame las páginas. 32, profe. Y 33. 32 y 33, exactamente. ¿Listo? Las 32 y 33. Esas son las que deben enviar como tal. Chicos, igualmente en la guía que está en Web Colegios, en la guía yo publiqué la parte gramatical de esto, ¿sí? Ahí les expliqué en la guía que está la Y, le agrego la Y latina, se la cambio, ¿sí? Que cuando termina consonante o consonante yo debo agregar duplicar la última consonante, que antes le debo agregar R cuando sean adjetivos que sean cortos, ¿sí? Toda esa parte está en la guía, por si la quiere profundizar y la copiamos en el cuaderno para tenerlo bien claro. ¿Listo? Entonces les recomiendo que también miren la guía, ¿vale? Visualicemos la guía para entender un poco esa parte. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? ¿Nada? ¿Todo claro? ¿Gabriela, conseguiste el cuaderno? Ay, Gabriela, pero se nos va a cortar la videollamada. Entonces, Gabriela, te toca que mires el video para que te puedas poner al día, ¿listo? Antes nos queda un minuto de videollamada y pues no creo que alcances a copiarlo ahorita completo. En el video te das cuenta y lo copias, ¿listo? Por si de pronto alguien no alcanza a copiar todo el vocabulario. ¿Vale? Son 14, usted tiene 13. Chicos, este vocabulario es bueno que lo aprendan porque este vocabulario lo vamos a manejar durante, o sea, este vocabulario junto a otros adjetivos más lo vamos a manejar durante el periodo. Es importante que lo repasemos porque es muy importante. Ya nos dimos cuenta que con esos adjetivos es que empezamos a hacer las comparaciones, ¿sí? Hoy ya usamos old, usamos short, bueno, todos esos que están acá los usamos el día de hoy. Para la siguiente clase vamos a ver otros adjetivos más, otros adjetivos adicionales para que ustedes también esto los aprendan. Sí, y podamos emplearlos para la próxima. Profe, tengo que contestar, ¿este árbol es? ¿Este árbol es grande? ¿Es grande o alto? ¿Cuál? En la primera. Exactamente, ¿tú cómo ves el árbol referente al otro? ¿Cómo lo ves ahí? ¿Cómo lo visualizas? Alto. ¿Alto? Sí. Ah, bueno, entonces de acuerdo a cómo lo veas ahí. ¿Listo? Chicos, se nos va a cortar la videollamada en cualquier momento, entonces me despido. Me despido una vez. Espero ver en la próxima clase. Si de pronto quedó algo pendiente, recordemos esto. Observar la grabación. ¿Listo? Okay. See you next class. ¿Tengo que escribirle tal o...? O algo más.